Saludos y bienvenidos nuevamente a Conversando con Janet. Vamos a comenzar con nuestra sección Motívate. Como siempre, empezamos por esa. Um, hoy vamos a hablar del ancla. Bueno, cuando usted piensa en un ancla, yo me imagino que usted, al igual que yo, está pensando en ese aparato súper pesado que imagínese. Eh, es capaz de parar cuando se va a profundidad y toca la arena o toca el fondo del mar. Es capaz de detener un crucero. Un barco tan grande, ¿verdad? Es capaz de pararlo. Y ese es precisamente el propósito del ancla. Mire, estacionarlo en un lugar seguro, dejarlo ahí para que no se pueda mover, dejarlo ahí anclado y, y detenido. Para que no haya para ningún sitio, ni a izquierda, ni a la derecha, ni para adelante, ni para detrás. Hay muchos barcos que eh, eh, tienen más de una ancla, pero usualmente tienen, todos tienen una. Y eso es lo que lo aguanta, lo retiene y previene que se mueva. Yo lo estaba mirando esta mañana y yo digo, wow, ciertamente esos aparatos son sumamente pesados. Y junto con ellos hay una cadena que es lo que lo ata y lo liga al barco. Porque si tienen el ancla sola y no está atado al barco, el barco va a seguir corriendo. Entonces no tendría ningún efecto. Cuando usted mira ese aparatito, que es bastante grande, eh, tiene una capacidad tremenda. Y lo podemos usar, lo podemos comparar de dos maneras. Lo podemos comparar de una manera positiva y de una manera negativa. Fíjese una cosa. Yo pensaba esta mañana, ¿cómo nosotros nos hemos encargado de conquistar el mar? con los barcos, con los yates, con, con hasta con las planchas estas de treparse a los muchachos, eh, de surfear, todo. Ya no le tenemos miedo al agua. Hemos logrado conquistar esa parte. Hemos logrado conquistar la luna. ¿Llegamos a la luna? Claro que sí. Hemos logrado conquistar tantas cosas. Mire, los Alpes. Esas montañas llenas de, 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 de hielo y todas esas cosas, y la gente quiere llegar allá arriba, y hemos logrado como seres humanos conquistar todas esas cosas: Montañas, el mar, la luna. Mire, usted menciona los océanos, los ríos, las corrientes en los ríos. Yo he visto cómo esta gente se montan en esas canoas y van por un lado y por eh, yo ni me acercaría tan siquiera, le tengo pánico al agua para que sepan. Pero fíjese, ¿cuándo nosotros como seres humanos nos vamos a conquistar a nosotros mismos? Ahí es donde está la gran pregunta. ¿Cuándo nosotros vamos a conquistar nuestros pensamientos, nuestras acciones, eh, cómo nos movemos, cómo nos estamos conduciendo? Y una de las peores cosas que nosotros no hemos logrado conquistar, y lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, es nuestro pasado. ¿Y por qué volvemos con el pasado? Porque fíjese, eh, hay cosas que se quedan tan metidas dentro del consciente, del inconsciente, del subconsciente, del preconsciente y no sé cuántos conscientes más por ir para abajo, que en un momento determinado, aunque nosotros hayamos lidiado correctamente con ciertas cosas, salen a flote. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en algún momento que usted dice algo y dice, ¡Ah! me salió mi madre por la boca, salió mi abuelita por la boca. Uy, eso que acabo de decir lo decía mi abuela o eso que acabo de decir lo decía una tía mía cuando yo era chiquita, para que usted vea que esas cosas se quedan ahí. ¿Y por qué vamos a hablar del pasado? Porque es el, la peor ancla que el ser humano ha tenido por mucho tiempo. El pasado en nuestras vidas, si nosotros permitimos que igual que el ancla, mire, cierre sus ojos y piense que usted es ese barco y piense que usted está por una cadena amarrado a ese pasado. ¿Y sabe por qué le digo amarrado? Porque usted no lo puede borrar. El pasado nosotros no podemos tomar un lápiz, ir para atrás y eliminarlo. El pasado está ahí. Yo no puedo ni tan siquiera ir para atrás dos segundos de mi vida. Yo sencillamente puedo ir hacia adelante. Y si usted piensa en usted como ser humano, como ese barco, un minutito, usted está ligado a ese pasado por esa cadena, pero quien tiene la cadena en las manos piense que es usted. O usted la suelta y la deja caer y se ancla usted como barco. O usted sencillamente la mantiene bajo control donde usted sabe que no puede detenerle. El problema es que nosotros estamos tan ligados a nuestro pasado y muchas veces pensamos que no hay manera de desligarnos de él, que no hay manera de deshacernos de conductas, de actitudes que aprendimos en un tiempo en que sencillamente estuvieron esas acciones ahí. Es que sencillamente nos fueron moldeando como seres humanos y las hicimos parte de nosotros. Qué triste, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? De igual manera, usted puede tomar esa ancla y ponerla en un lugar seguro. Y aunque va a estar ahí porque no lo puede eliminar, tampoco le va a poder anclar. Tampoco le va a poder atar. Tampoco te va a poder detener. Y yo he visto como muchas personas utilizan su pasado sencillamente para justificar acciones, para justificar el estar paralizados en la vida, para justificar el no hacer cambios correctos en su vida, para justificar el drama existencial para justificar el victimizarse, no, es que mi mamá, no, es que mi papá, es que no estudié, es que en mi casa no lleva dinero. Ay, Dios mío, cuántas excusas yo tengo que escuchar. Mire, yo tengo que dar tantas consejerías y tengo que escuchar tantas excusas. Y a veces es difícil tratar de hacer entender a una persona que no quiere salir de ahí, se anclan. No deje que las cosas del pasado le anclen. Créame, es una acción voluntaria. Tiene que haber una, un, un momento donde usted haga, sup, despierte y diga, no, me anclaste ya suficiente tiempo, agarre su pasado, te voy a poner en control y de aquí en adelante yo manejo. Tú no manejas mi vida. Pero ¿sabe qué? Tú que me estás escuchando, requiere decisión. No tienes ni que ser fuerte. Yo no soy fuerte para eso, como me dijo una persona. Yo no tengo la fortaleza que tú tienes, Jane. No ni la necesitas, porque yo no la tenía hasta el día en que me enfrenté a mí misma y dije. Mm -mm. Tú tienes que luchar contigo. Y como les dije ahorita, hemos conquistado todo, pero no nos hemos conquistado a nosotros mismos. El pasado, yo no lo puedo eliminar como ya les dije, pero yo puedo visitar el pasado. Voy a mirar hacia atrás para aprender de él, para saber cuáles son las cosas que no voy a repetir y las que no le voy a pasar a mis futuras generaciones. Porque lo que yo aprendí atrás... Lo tengo en mí y se lo puedo pasar a mis hijos y mis hijos, a mis nietos y mis nietos, a mis bisnietos. Y entonces de generación en generación vamos a seguir con la misma ancla, toditos anclados y ahogados. Porque nadie decidió romper el círculo, elevar el ancla y salir y navegar. Fíjese una cosa, yo estaba mirando algo aquí. Nosotros tenemos que mirar al pasado mientras aprendemos a lidiar con todo lo que tenemos en el día de hoy, todas las cosas que me están estorbando en el día de hoy, las voy a mirar atrás, ok, esto es lo que tengo que borrar hoy para que mi futuro sea mejor, como ya dijimos, para que mis generaciones sean mejores. El pasado, les puedo repetir, yo no lo puedo eliminar, yo no lo puedo borrar, ya existe, ya fue parte de mi vida, pero no tengo que atarme a él, yo no tengo que quedarme anclada con mi pasado ni con nada y eso incluye gente. Es lamentable decir que hay gente que tienes que cortar de tu pasado en tu presente para que tengas un mejor futuro. No te retires, que ahora venimos con perspectiva.